de los creadores de la física potosina en este ciclo. Me estoy presentando como parte del Museo de Historia y la Ciencia de San Luis Potosí y de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada. No quiere decir que no traiga puesta la camiseta de la universidad, pero pues siempre hay gente que se empeña en quitársela a uno con objetivos no sanos. Y entonces, nosotros traemos puesta la camiseta, pero pues estamos haciendo las actividades de manera colateral. Y esto que vamos a presentar, pues forma parte de eso, ya se van a dar cuenta de ello. Y la plática, pues básicamente la presentación de un libro que no está aquí. Ya está listo, está entrando a prensa, pero no está aquí porque hay que juntar lana, esos son los costos que hay que pagar para ir con cuestiones colaterales. En cuanto lo juntemos, entonces estará presentado físicamente. Esa es la justificación de que es una presentación del libro sin el libro impreso. Pero forma parte de una saga, pues, de una serie de libros que tienen que ver con rescate de la historia de la ciencia potosina. Claro, nosotros nos estamos enfocando por lo pronto a lo que tiene que ver con la física, pero no nomás nos quedamos ahí. Ya salió ahí el de Cabotuna, su película, el documental. Está este, Una vida dedicada a la ciencia, el papel de Candelario Pérez Rosales, que será entregado el viernes a Candelario Pérez. Ese es el objetivo también de que esté con nosotros. Es este libro que oficialmente todavía no sale al público, pero el día de hoy ya lo podrán conocer quien guste, y forma parte de esa trilogía. Y este también va a tener su peliculita, por si se quiere esperar a ver la película. Bueno, también va a haber un documental que se está preparando que tiene que ver con la segunda generación que le llamamos. Entonces forma parte de esta trilogía, son ediciones independientes. Y como en estos eventos siempre se cuelan los vendedores ambulantes, y ya vi por ahí que hay una mesa apócrifa vendiendo libros, para que no se dejen engañar. Esto lo iba a anunciar al final, pero me adelanto porque están duros los vendedores ambulantes. El día de hoy, por cuestión especial, aunque todavía no sale formalmente, pues se los vamos a ofrecer en ofertas atractivas. Cada uno, el mayo está en el Mercado Libre, quién sabe cuánto los dé allá. Ahí ven dónde les conviene, pero estos van a estar a 100 pesos. Y por ser hoy, este iba a salir hasta la próxima semana, pero bueno, si alguien desea adquirirlo, desde hoy ya lo puede hacer, a la módica cantidad de 100 pesos. Y en oferta, dos libros por 150 pesos. Ya se está enojando el Mike. Sí, más barato, hay que competir con la piratería. Entonces, dos por 150 pesos, uno o el otro 100 pesos, y un tercero, que publicamos hace tiempo. Eso tiene que ver con modelos, aplicación a la simulación, de la simulación en la teoría social que coordinamos con el Spivak, Antonio Aguilera, hace ya tiempo. También lo estaba marcando el Mac, pero quién sabe qué le hizo. Y entonces, 3 a 180. O este solo a 50, a ver. Ni modo, Mike. Y el que compre el paquete de 3 se lleva a Jesucito y el Jacinto gratis. Y el libro que tiene que ver con los creadores de la ciencia potosina, voy a dar pormenores, ese ya está listo. Y voy a hablar un poco de él. Este camino sinuoso que estamos siguiendo, el libro se llama Senda de Espinas y Flores. No solo refleja la trayectoria que ha tenido que seguir la ciencia potosina, principalmente en el siglo XIX, aunque en la actualidad aún es un camino de espinas y flores, pero también es el camino que hemos seguido nosotros de cierta forma. Y pues quiero empezar con esta frase que nos volamos de un correo que manda Manuel Martínez. El cronopio, iba a decir el cronopio mayor, pero no, el cronopio mayor es Cortázar, pero es el principal cronopio potosino, vamos a llamarle así. Es un inspirador para muchas generaciones de nosotros. Él está en la Universidad Veracruzana y él
firma con este tipo de frases que pues, nos alienta a seguir por este camino sinuoso de espinas, pero también de flores, como en una ocasión Yuri mencionó esta cuestión de flores en el desierto para hablar de la ciencia potosina, ¿no? O de muchos acontecimientos. Ya se me secó la boca, con permiso. Bueno, y hablando de cronopios, también tenemos mascota, este que está aquí, que saben, es un fósil que reciente que acaban de descubrir en la Argentina, en la Patagonia, y es como una ardillita con colmillos. Se parece mucho a este personaje de la era del hielo, y ahí es, y ese personaje de la era del hielo es ficticio, o sea, lo inventaron por ahí, pero si se fija, pues no andan tan alejados. Come bellotas también, igual que este, lo que comía, y tiene sus dientitos, etc. En honor a Cortázar, la comunidad científica lo bautizó como cronopio dentiacutus, bueno, ahí. El cronopio con dientes, y nosotros lo estamos asumiendo como nuestra mascota. Y vamos a hablar de ciencia, de física en San Luis en tiempos pasados, y van a salir personajes que se recopilan en el libro que estoy mencionando. Y estos personajes, como suele suceder con la ciencia, pues al menos si no son muy, no se habla mucho de ellos ni han trascendido en la cultura popular de nuestra comunidad, sí han influido en el establecimiento de la cultura, no solo en San Luis, sino en México, y algunos, pues, al menos tienen algunas calles al menos tienen sus nombres. Aquí presento tres casos. Bueno, este es del ayuntamiento, no estamos promoviendo los ayuntamientos, pero así noten cómo estas calles. Bueno, esta, como está ahí cerca de la de Carranza, pues es así, le cambian el nombre. Estos, digo el nombre, el letrerito. Estos, pues, todavía tienen las del 97, ¿no? Y es Mariano Jiménez, Francisco Estrada y Valentín Gama, que espero que sepan por dónde quedan. Pero al menos tienen calles de nombres. Y estos personajes, pues, salen en nuestra historia, que le hemos llamado Selva de Espinas y Flores. Los creadores de la física potosina. Y pues tiene que ver con personajes, aquí hay fotos de algunos de ellos. Algunos son conocidos, otros no, unos son muy modernitos como los de abajo, otros más viejitos. Nosotros andamos por acá, pues sí, en fin, y ahí hay personajes, no son todos, es nada más una recopilación. Entonces en el libro pues aparecen contribuciones, personajes y cómo da cuenta de cómo se construye la cultura de una sociedad en base a los procesos de educación y formación de recursos humanos en el sentido amplio, que en la actualidad más o menos está recuperando con estas áreas ahora transdisciplinares. Entonces está recuperando un poco de la forma en que se trabajaba en tiempos pretéritos, y específicamente en el siglo XIX. Estos personajes, pues nosotros los consideramos científicos, la mayoría son físicos, aunque muchos no estudiaron física, porque no había física, salvo estos tres. No, él tampoco, él es químico, ingeniero químico, industrial. Químico industrial, y fue el primer químico titulado. Gustavo del Castillo, fundador de la Escuela Instituto de Física, es Candelario Pérez, que es el que recibimos el viernes, Vinicio Cerme, estudió prepa aquí nada más y luego se fue a estudiar, con la intención de ir a estudiar química, se fue a la UNAM y siguió el derrotero de la física, y él fue el primer físico potosino en titularse, en formarse, pues bueno, formalmente. Él fue el segundo en la Universidad de Purdue, junto con Gustavo del Castillo, que obtuvo su doctorado allá. Acá Valentín Gama, Efraín del Pozo, él no sale en el libro, pero tuvo mucho que ver con el desarrollo de la universidad en la década de los 50 y en el proyecto académico de uno de los primeros rectores académicos que tuvo la universidad,
y el único rector con una visión académica y progresista desde entonces que hemos tenido, que es Manuel Nava Martínez. Y tuvo mucho que ver Efraín del Pozo, él es el papá de Francisco Estrada y Gregorio Barroeta. Gregorio Barroeta no tiene calles aquí, pero él sí tiene en Santiago Papasquiaro, en Durango, una escuela primaria que lleva su nombre. Lleva el nombre de Gregorio Barroeta Corbalán, un médico naturalista potosino, que fue director del Observatorio Meteorológico de San Luis Potosí, que fue el segundo que hubo en la República. Y bueno, estamos aquí y tenemos que andar presentando fotos para poner monitos. Recién en el bar, ¿qué tiene que ver esta foto ahí? Bueno, ahí se pueden tratar de encontrar algunos. Aquí hay más, ahora de aquí para allá. Agustín, no puede faltar, ¿verdad? Agua de tamarindo. Pero eso tiene que ver porque justo este lugar, y si no es justo este, sí está en la vecindad, bajo definición matemática, en el cual se instauró el primer laboratorio de física que hubo en San Luis Potosí, al menos, vamos a ponerlo así, que posiblemente sea el primero en toda la República, pero bueno, vamos a poner que en San Luis Potosí. Aquí, con seguridad, fue el primer laboratorio de física y perteneció a Francisco Javier Estrada, laboratorio particular. A lo mejor lucía como esto. Este es un grabado que está en un libro de José Joaquín Arriaga. Él es un ingeniero, pues ya para entonces, creo que ya se llamaban mineros, porque antes eran peritos facultativos, cuando estudió Mariano Jiménez. Él se graduó en... ¡Ah, caray! No me había fijado. ¡Qué modernos! Él se graduó en el Colegio de Minería y tiene una serie de libros muy desconocidos y bastante interesantes que se llaman Ciencia Recreativa. Ahorita estamos haciendo un estudio al respecto, pero este es un grabado de Iriarte que aparece en uno de los volúmenes dedicado a la física. Es un libro, pues no se consigue, pero bueno, ampliamente recomendado porque da cuenta del ambiente en el cual se formaba la gente en la calle ante la escasez o falta de establecimientos donde se pudieran preparar de manera formal. Y él entonces escribe para los niños y las clases trabajadoras. Así es que esto, cosa de la divulgación, pues también no es nueva. Aquí todo, luego queremos poner como si fuera nuevo. Y lo que en el libro se recoge es más o menos una historia que da cuenta de que la ciencia potosina no nace de la nada y ni es reciente. Digamos, los que nos dedicamos a la física o andábamos por ahí, teníamos la idea, porque en algún momento yo también estaba así, de que pues la física había nacido en las décadas de los 50, con el establecimiento del Laboratorio de Radiación Cósmica, con Candelario Pérez y Gustavo del Castillo, que de ahí para real se ha ido desarrollando lo que ahora se conoce como el Instituto de Física, que es una de las instituciones de mayor prestigio a nivel internacional. Y tengo que decirlo, conste que yo no pertenezco al Instituto de Física, estoy en la Facultad de Ciencias y ahí no puedo decir gran cosa. La física ha estado en una formación incipiente y a contraviento y marea, en ese camino sinuoso con espinas, se ha estado desarrollando y se sigue desarrollando. Debería de ser otra cosa, pero lo que nos rescata pues, es el Instituto de Física y la comunidad de investigadores que está ahí y en el IPCIL y en otros lados, que le da brillo a la física potosina. Y esto pues, más o menos podría ser un laboratorio que podría haber estado aquí. No, nomás les presento el grabado como un ejemplo. Y ese laboratorio tiene que ver con este personaje, no es Bocanegra, luego dicen que se parece. Es Francisco Javier Estrada. Nuestra sociedad asume su nombre en su homenaje. Francisco Javier Estrada, bueno, no, en el libro se habla amplio y tendida, aunque todavía falta mucho, pero para acabar rápido, físico mexicano más notable del siglo XIX. Con seguridad uno puede decir eso. Nace en 1838, muere en 1905.
y se le hace un homenaje en el Instituto Científico y Literario a él y a Gregorio Barroeta, en una velada que se hizo en el Instituto Científico, donde establecen su fotografía y la placa, que en la actualidad se puede apreciar en la entrada a Rectoría. Ahí pueden ver Aula Francisco Estrada, y ahí estaba plasmado el gabinete que... Bueno, voy a... el gabinete, que parte de ese nosotros hemos rescatado en el Museo de Historia de la Ciencia. Que ahí se muestra algo de lo rico que era y de lo que ha quedado. Y Francisco Estrada, uno de los capítulos del libro habla sobre él, donde domina ese capítulo, un genio olvidado. Y ahí se habla de las aportaciones de Francisco Estrada y por qué el físico mexicano más notable del siglo XIX. Aquí pongo algunas cosas entre muchísimas otras, pero pues, no se las platico todas para que vayan a su oportunidad a revisar el libro. Y ahí hay muchas cosas inéditas también que los historiadores no se han metido del todo, aunque para este tipo de trabajo se requiere de, no de trabajos particulares, sino más bien colectivos, porque aquí hay cuestiones de investigación que están plasmadas y que necesitan hacerse, y una de ellas es la comunicación inalámbrica. Hay una cuestión en la cual... prácticamente aseguramos que la comunicación inalámbrica, el descubrimiento de la comunicación inalámbrica fue aquí en San Luis y a lo mejor aquí en este lugar, nueve años antes que Marconi, y es algo que no quedó para la posteridad. Y para aquí se tiene que hacer mucha investigación de fondo, no solo documental y gráfica, etcétera, sino de arqueología científica, vamos a llamarlo, o sea, buscar planos de los instrumentos, construirlos, ver el proceso de comunicación. Y aquí es un tema que da para mucho, porque esta cosa de comunicar trenes en movimiento, en ese mismo momento también lo estaba desarrollando Edison. Y Edison como que entre que sí pudo, no pudo, etc. Y mucho de la trayectoria académica de Estrada va de la mano con lo que estaba haciendo Edison. Tanto así que después se establece un mito, lo vamos a dejarlo así como tal, como un mito, en el cual hay quienes aseguran que, o al menos los periódicos oficiales de la época, no de la época, sino después de la muerte, se crean los mitos, cuando muere Francisco Javier Estrada en la Ciudad de México, ciego, y tenía taxi a locomotriz, y solo, abandonado, pues es enterrado en la fosa común, cuando él debería estar en la rotonda de los hombres ilustres, pero lo tiraron ahí en la fosa común, ahí fue a dar, y después de eso pues se crea el mito en la década de los 20 del siglo XX, en el cual se aseguraba que Estrada conocía a Edison, que se veían en Zacatecas, estoy hablando a nivel de leyenda mito, que igual puede tener sus visos de verdad, vamos a ponerlo como mito. Entonces se conocían, uno sordo, el otro ciego, casi ciego. Se encontraban haciendo antesalas ante el gobierno de Zacatecas, porque el caso de Estrada aquí no lo pelaron. Esta historia se vuelve a repetir en la actualidad en muchos casos. Y no lo pelaron, entonces iba a Zacatecas, y que como Edison había nacido en Fresnillo, por ahí hasta una plaquita había, entonces ahí se veían en los callejones y empezaban a platicar, intercambiar correspondencia, información. Pero lo que sí es cierto y lo que nosotros hemos encontrado en nuestras investigaciones en documentos es que prácticamente la trayectoria de innovación que sigue Estrada es completamente paralela a la que sigue Edison. Entonces eran experimentos muy similares, etc. Entonces esta cuestión es muy... pues es un tema ahí de investigación que nosotros lo estamos metiendo, pero ahí está abierto. Y aquí hay otras cosas, ¿no? Fue el primero que comunicó la comunicación telefónica a la mayor distancia en todo el mundo. En 1882 la consiguió Francisco Estrada y comunicó San Luis con México, para acabar rápido. Fue la mayor en todo el mundo, con instrumentos mejorados por él mismo. La primera luz de arco encendida en el continente americano fue aquí,
Incluso la primera iluminación eléctrica en todo el país fue aquí en San Luis, en la Plaza de Armas, donde había un obelisco. Se encendió por ahí un foco donde también participó Pedro Garza, entre otros personajes que ahí aparecen en el libro. Todo eso está en investigación, claro. Trabajó en telegrafía, etcétera, ¿no? Allí en el fondo, pues, este es un fonógrafo de laboratorio, de juguete, bueno, de demostración. No está reparado, ya está muy maltratado, que lo sacamos en algún momento de la basura, lo volvimos a recuperar por los fierreros, en fin, ahí va la historia. Luego, ese lo recuperó mi hermano, luego él murió, me lo ha donado, pero en su momento era parte del gabinete. Aquí se ponía una pasta de cera, se le daba vuelta, se hablaba por ahí, y el mismo principio de grabación, se grababa y luego se podía oír, etc. Y no es de extrañar que haya sido hecho por Francisco Estrada, porque estos acontecimientos no pueden pasar desapercibidos para él. En 1874, ¿cuándo fue que se patentó el fonógrafo por Edison? Antes de que lo comercializara, se presentó aquí en el Teatro Alarcón una muestra de él. Entonces estos acontecimientos no podían pasar desapercibidos para la comunidad, la incipiente comunidad científica en San Luis. Y entonces pues él los podía reproducir. Bueno, eso está en investigación también. Y por lo pronto ahí le paramos, porque esta es parte de otra historia. Le estoy platicando un poco del libro, y aquí nomás les voy a poner un caso entre muchos que se discuten en el libro, porque pues es muy vasto, entonces no quiero aburrirlos demasiado, les voy a presentar un panorama general. Bueno, el libro está prologado por Marco Arturo Moreno Corral, es un astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional y es un historiador de la ciencia, especializado en la ciencia en el México colonial. Y tiene libros bastante interesantes, muy recomendables, que vale la pena que se lean, son muy buenos. Y da mucha información y que da cuenta cómo en el México colonial se desarrolló de manera importante la ciencia. Y fue, si ahorita vamos a hablar de la física en San Luis, que se empieza a desarrollar en el siglo XIX y de lleno ya prácticamente en el XX, en la primera cátedra en todo el continente de física se dio en 1500 y tanto, en Michoacán, en Tiripetío, todo él lo registra. El primer libro de física publicado, el Física Speculatum, que él tiene un artículo también, no solo los libros, bueno, tiene un ensayo al libro de Física Speculatum, que ahí él se reproduce, esos más no se pueden conseguir, y tiene un artículo en la revista de la Sociedad Mexicana de Física, donde habla ahí al respecto. Tiene trabajos bastante interesantes, especialista en el México colonial. Él escribe el prólogo al libro bajo esa óptica. ¿Cuál es la contribución en el terreno cultural del libro a la historia de la ciencia en México? Y ahí apunta que muchas de las cosas que ahí se dicen en el libro merecen estudios más profundos. Entonces el libro está escrito de manera cultural, pues, de divulgación. El libro nosotros lo estamos publicando, pero lo iba a publicar el Colegio de San Luis, y digo lo iba, no que no sea interesado, es... Ahí teníamos que adaptarlo para estas cuestiones que les gustan mucho a los historiadores, de cosas muy fundamentadas, etc. Y entonces acordamos con ellos de preparar uno más general que hable de la ciencia y no específicamente de la física. Entonces el que estamos preparando, que ese es mucho más rico, porque las disciplinas no se cultivaban como áreas. La gente hacía de todo. Gregorio Corbalán era barroeta, era médico, pero él se dedicaba, era naturalista. Francisco Estrada era farmacéutico, pero en realidad era más físico que farmacéutico. Esta era su laboreo, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó cómo se le llama. Le llamaban el lugar donde se trabajaban, bueno, se me va el nombre, los ensayos ahí para las farmacias. Él fue el primero que no lo hizo en la farmacia, sino en otro lugar, que posiblemente haya sido y entonces funcionaba como laboratorio, ensayador,
y laboratorio de física, y tenía su botica aquí en la calle de Madero, que era el mesón de San Antonio. Ahí en la casa de las momias pueden ver todavía el letrerito que se llama Mesón de San Antonio. En las casas de las momias, pues este es de la cultura popular moderna, es donde encontraron a las señoras hace no mucho, aquí en una casa verde que está aquí en la calle de Madero. Y el otro prólogo, porque tiene dos prólogos, lo escribe Antonio Aguilera Ontiveros, el Spivak. Él trabaja, es investigador del Colegio de San Luis y se ha dedicado a usarlo las herramientas de la matemática y de la física para estudiar sistemas sociales. Y dentro de eso, pues, se ha metido, también es muy sensible a ver análisis sobre la estructura cultural de la ciencia, etc. Entonces, nos hace el favor de hacer un prólogo, ahora enfocando, ¿no?, como Marco Moreno desde nuestro país, pero en épocas pretéritas, como en México colonial, sino en el ámbito mundial. Y él empieza a discutir por qué en la enseñanza de la física se utilizan mucho estos nombres muy famosos de Newton, Faraday, Galileo, etcétera, etcétera. Y entonces, nombres mexicanos y sobre todo potosinos no aparecen ni podrían aparecer, tomando en cuenta las contribuciones que aquí damos cuenta. Bueno, el primer capítulo habla sobre el papel de Mariano Jiménez, que tiene un nombre muy largo que ya hasta se me olvidó. Él tiene como 5 nombres y 3 apellidos, algo así, alias Mariano Jiménez. Y la calle que está ahí, pues no es porque sea científico o haya contribuido, es porque participó en la lucha de emancipación de la Nueva España, y contribuyó junto con los insurgentes al establecimiento de la República, ¿no? Tiempo después, porque pues, no le dieron chance, creo que apenas iba a cumplir 30 años y lo pasaron por las armas. Pero el estratega militar, mejor que Allende y todo eso, se menciona, eso lo dicen los historiadores, era Mariano Jiménez, gracias al amplio conocimiento en matemáticas y en ciencias que tenía. Él estudió en el Seminario de Minería, la primera casa de las ciencias de América, y fue el primer potosino, casi con seguridad, que se metió de lleno a un gabinete de física. Él contribuyó al lado del río en el descubrimiento, al menos en la caracterización del eritronio, que fue el vanadio. Él participó porque los estudiantes, que eran muy pocos en el Colegio de Minería, digamos, entraban 4 y salía uno, se titulaba de perito facultativo minero, necesariamente tenían que pasar por los gabinetes ayudando a los investigadores, que eran químicos, y entonces trabajó con Andrés del Río, con Humboldt, fue de las primeras generaciones, en fin, y la gente que salió del Colegio de Minería es bastante leccionadora, porque fueron científicos en potencias que, por desgracia, la mayoría de ellos sucumbió en el movimiento libertario, por desgracia, y entonces la ciencia mexicana posiblemente podría haber sido otra cosa con su presencia, porque si en San Luis Potosí, como se recoge en ese libro, carecía de establecimientos de enseñanza primaria, básica, o sea, elemental, enseñanza secundaria, pues ni para cuándo pensar, y eso durante mucho tiempo, casi hasta cuando se instauró el Colegio Guadalupano Josefino, en 1926, ya con el establecimiento de la nación. No había escuelas, ni siquiera elementales, duraban un ratito y las volvían a quitar, en fin. Y ahí se recoge más o menos cómo el papá de Francisco Estrada se formó como médico, estudiando filosofía con grupos de padres mercedarios, entre otros, y cómo se fue formando. Y cómo ellos se tenían que formar, a pesar de que tenían que estudiar teología y todo lo que quieran, pues tenían que estudiar matemáticas, física, etc. Y él describe ahí cómo se fue formando eso, estoy hablando del papá de Estrada. Y entonces, las primeras gentes que empezaron a enseñar física, pues eran licenciados. En la actualidad, a lo mejor nos asustamos que algunos licenciados estén enseñando física, pero antes eso no era extraño ni era malo, porque eran gente con una amplia preparación. En el país podemos mencionar varios, ahí en el libro se recogen algunos, pero por ejemplo, Melchor Ocampo también es más conocido por su actuación dentro, pues, del desarrollo de la nación en el aspecto político y de leyes.
Pero Melchor Ocampo tiene muchas contribuciones a la ciencia y él trabajaba en el Colegio de Michoacán, que antes de esa época de 1826 eran los más importantes de la República. El Colegio de Minería había caído considerablemente, todos sus egresados, la mayoría, el 80%, los fusilaron, y al que no, la Santa Inquisición lo condenó al destierro y se fue a Estados Unidos. No conozco los nombres, es Rojas, pero ahí en el libro está todo ese tipo de detalles. Y el primer profesor en el Colegio Guadalupano, Josefino, pues no era raro que fuera un licenciado, se me va el nombre, disculpen, Morocho o algo así. Ahí está registrado, pero eran los licenciados ahí tuvieron mucho que ver. Y después también, cuando en 1867 ya se instala en el ya Instituto Científico y Literario, la Cátedra de Física impartida por Francisco Estrada, el ayudante era un licenciado que después fue gobernador sustituto varias veces de San Luis Potosí. O compren el libro. Después los médicos empezaron a desarrollar la ciencia y en particular la física en San Luis, sobre todo cuando ya se instala el Instituto Científico y Literario, después de cerrar el Colegio Guadalupano Josefino. Aguas, el Colegio Guadalupano Josefino no es el antecedente de la universidad, es una cuestión completamente diferente. Ocuparon el mismo edificio, y eso no en la primera instancia, porque el Instituto Científico y Literario primero estuvo aquí en el convento de San Francisco. Entonces no tiene nada que ver uno con el otro. Son completamente diferentes, programas diferentes, etc. El otro desapareció, lo pasaron a la Mitra de Michoacán, al seminario de la Mitra de Michoacán, después se formó el seminario conciliar potosino, y ese sí es el antecedente, sí es el Colegio Guadalupano Josefino del seminario conciliar, pero el Instituto Científico Literario se crea después como una respuesta en el establecimiento de la República a formar gente preparada en el ámbito de la ciencia, y ahí empiezan a aparecer ya médicos que contribuyen a la física: Lorenzo Cabrera, Francisco Estrada, Gregorio Barreto, en fin, un gran número de personas. Ese es el tercer capítulo. El cuarto capítulo ya va dedicado a... Bueno, el tercero se llama Médicos en la Física, el Instituto Científico y Literario. El cuarto capítulo es el dedicado a Francisco Estrada. El quinto capítulo establece consecuencias de la formación de personal en diferentes áreas: medicina, ingeniería, farmacia, química, esas cosas que había, formadas en los gabinetes de mineralogía, historia natural, física que había en el Instituto Científico y Literario, y da pauta a cuál era el brillo que tenía la ciencia potosina en ese momento, como consecuencia de la preparación de esa gente. Y se trata ese capítulo que tiene que ver con Julián Carrillo. Busos, Julián Carrillo, él estudió aquí en San Sebastián, después se fue a estudiar música y estudió física, pero ya en México, en el Conservatorio Nacional. Bueno, no sé si entonces llamaba Conservatorio Nacional, pero estudió acústica, y ahí fue donde estableció fortaleció su espíritu inquisitivo y empezó a desarrollar experimentos de física en el terreno de la acústica. Bueno, historias que formó, el sonido 13, etcétera, 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 haciendo experimentos de física utilizando su instrumento privilegiado, que fue lo que lo orilló a eso, que fue su oído. No había instrumentos, con su oído él fue capaz de desarrollar todo ese tipo de cuestiones. En ese capítulo se trata ese caso y el caso de la primera aplicación de rayos X que se llevó a cabo en Latinoamérica y que fue hecha aquí en San Luis Potosí. Este es el cuarto capítulo y el último capítulo. En este capítulo anterior me voy a detener un poco más, bueno, rápido se los prometo, y en el último capítulo está dedicado a los emigrantes, pasos serios a la formalización. Esto es la gente que, bueno, aquí no puedo, si muy apenas puedo estudiar. Usos, el Instituto Científico y Literario creció considerablemente, pero decayó fuertemente, tal grado que la Escuela de Ingeniería, la más antigua que existe, pues nomás formó como unos 8 o 10 gentes y después no pudo formar a nadie más hasta la década de los 60 del siglo XX. Nunca se pudo dar por completo todos los cursos.
Y entonces eso habla de cuál era la estructura que tenía el Instituto Científico y Literario, un tanto endeble, pero con gente de valía. Y entonces la gente tenía que salir. Los ingenieros incluso nomás podían hacer hasta el segundo año aquí, después se tenían que ir fuera y luego regresar. En fin, ese era el aspecto. Entonces la gente que hacía, pues, tenía que ir. ¿Quiénes emigraron? Pues la mayoría. Unos a trabajar, Francisco Estrada, lo separaron de su cátedra en 1886 porque pues, lo tenían que llevar cargado a que diera clase, o los alumnos tenían que ir a su clase, a su casa. Eso era inadmisible, pues no, ¿sabes qué? Te retiras y listo, ¿no? Y si se fijan, en 1886, que lo retiran, es cuando hace sus experimentos de comunicación inalámbrica. Bueno, pero los alumnos protestaron, en fin, todo eso ahí está registrado, aparece en el libro, la carta que publicó en el Estandarte, ahí se reproducen documentos públicos, o sea, documentos de periódicos oficiales. Los chismes, igual que ahora, pero antes mucho más, todo se registraba en los periódicos de manera social, entonces ahí se pueden seguir muchas historias. Bueno, ahí se va a detener un poco más, pero tenían que emigrar, todos salieron. Valentín Gama era geógrafo, estudió geografía, pero se dedicó a la astronomía, fue jefe o director del Observatorio Astronómico Nacional en su momento. Hay otro personaje ahí, Felipe Valle, que lo estamos indagando porque parece ser que era muy amigo de Valentín Gama, pero parece ser que por aquí se conocieron. Tiene que ver ahí con los Valle y todo eso. Eso está en investigación, que también después fue presidente, director del Observatorio Astronómico. Y entonces Valentín Gama pues, formó a los primeros físicos y contribuyó a las primeras instituciones donde se empezó a hacer estudios de física y investigación en física, que llevó como consecuencia a crear, bueno, no les voy a contar toda la historia, pero a fin de cuentas a instaurar lo que fue la Facultad de Ciencias y el Instituto de Física de la UNAM a finales de los 30, pero hay historias todavía atrás de eso, el Instituto de Estudios Superiores, en fin, y en todos ellos participó Valentín Gama, y Valentín Gama fue profesor de Historia de las Matemáticas y de la Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, un potosino brillante. Hay otros personajes que antes de que se instaurara la física de manera profesional o formal aquí en San Luis, tenían que emigrar. Vinicio Sermen, que se fue a estudiar física a la UNAM, fue el primer físico graduado como tal, el primer físico experimental del país. Su primer tesis fue sobre física experimental, fue el primero en esa dirección. Había gente que trabajaba física experimental, Baños, otras gentes, pero él como estudiante fue el primero graduado en física experimental. Luego aparecen, bueno, ya más recientes, Candelario Pérez, Gustavo del Castillo, pero gente contemporánea como Arnulfo Cepeda, que se fue a estudiar a Checoslovaquia, etc. Bueno, todos esos emigrantes de alguna forma, pues le empezaron a dar vida y sentido a la física en el país y particularmente a San Luis Potosí, ¿no? Aunque sea de lejecitos, pero bueno, todo eso contribuyó. Y de ahí para adelante, pues con tumbos y todo, la física ha ido creciendo y repito, desde mi perspectiva, es la disciplina que viste a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero al Estado, ¿no? Básicamente. Ahí podemos, se puede discutir mucho ahí al respecto, pero yo sí lo puedo decir. Representada por la comunidad de físicos, repito, que están en los institutos. Bueno, ya para terminar, esa es la historia larga del libro. Ya estará impreso, por ahí lo podrán ver. Pero rápidamente nada más este caso de cómo la formación de recursos bajo maestros de competencia de primer nivel puede formar gente que después puede contribuir a las aplicaciones de la ciencia. Y es Francisco Estrada, otra vez, tiene estos trabajos. Realizó una nueva máquina dínamo eléctrica. No voy a meter en detalles porque esto fue en 1870 y se cuenta que se lo plagiaron en Francia. Es la máquina de Gramé, una máquina importante para
pues todo lo que tiene que ver con la generación de electricidad posteriormente. Él hizo una explicación del radiómetro de Crookes en gases enrarecidos. Crookes, bueno, es un tubo con donde se puede enrarecer lo que está dentro, se puede sacar aire, etcétera, y hay diferentes fenómenos. Son radiómetros, cosas que dan, giran, pero pueden girar por bombardeo de partículas o por radiación de luz, etcétera. Entonces, Crookes tenía una explicación y Estrada da una corrección y una explicación más actualizada al fenómeno de Crookes, si eso está registrado. ¿Por qué menciono esto? Porque la aplicación a la que se va, los tubos de Crookes y de otros tubos que había por ahí, tienen que ver después con el descubrimiento de los rayos X, todo ese tipo de cosas. Esto se menciona para decir que Estrada y por ende sus alumnos de ingeniería, principalmente, estaban familiarizados con generación de corrientes alternas, directas, tubos, este a lo mejor o no, podría haber sido construido en San Luis. Y en fin, aquí hay cómo también estuvo trabajando con lámparas de manto incandescente, fotorradiantes. Todos estos son trabajos de Estrada. No vamos a particularizar, pero tiene que ver con lo siguiente: sus alumnos, en particular los Espinosa y Cuevas, José y Luis Espinosa Escuela, fueron alumnos de física del Instituto Científico y Literario. Ellos estudiaron ingeniería. En 1887, José Espinosa ya está como sinodal en los exámenes de topografía. Los hermanos Espinosa y Cuevas pues empezaron a tener, bueno, antes de qué contribuciones, pues se los presentamos. Este es José María Espinosa y Cuevas, hermano de los anteriores, fue gobernador del estado en 1908 a 1910, y luego de 1910 a 1911, luego entraba y volvió a salir, el gobernador sustituto. Ahí está. Javier Espinosa y Cuevas, uno de los que mencionaba, en 1914 lo pasó por las armas Cedillo sin ninguna razón bélica en sí, ni de estrategia militar ni nada de eso, simplemente porque se lo quería echar y se lo llegó al poder momentáneo en esa época, y entonces lo pasó por las armas. Y Javier Espinosa y Cuevas, junto con Luis Espinosa y Cuevas, trabajaron con las primeras máquinas de rayos X que hubo en la República Mexicana. Luis Espinosa y Cuevas, aquí bueno, está más viejito, en 1896 introdujo la primera máquina de rayos X que hubo en el país como tal. Pero la máquina de rayos X se constituye, aquí está más o menos, de varias cosas: un tubo, un carrete de Rumford, un tubo de Crookes, lámpara, una pantalla fluorescente, por ahí hay unas velas, en fin, esta va conectada a máquinas que pueden ser de Gramé, algunas otras, pero así es la máquina de rayos X que se compraba. Pero tanto el carrete de Rumford como los tubos de Crookes y otros, pues aquí en el gabinete del Instituto Científico había. Estrada los tenía en este lugar también. En el museo, como prueba, pues hay uno deshecho, otro más o menos completón. Ese de aquí. Ese es un tubo de Crookes más moderno. Un huevo eléctrico, en fin. Entonces, esto no era ajeno ni raro para la gente aquí en San Luis Potosí, ya estaban familiarizados con su uso. Pero la máquina completa, pues la compró Luis Espinosa y Cuevas, tenía lana, era bien acomodado, andaba en Alemania de paseo, entonces se compró una máquina por ahí, la conocía, entonces pues se la trajo. Y los Espinosa y Cuevas a su vez también tuvieron contribuciones importantes, los estudios fotográficos aquí en San Luis pues eran de los Espinosa y Cuevas. Introdujeron el teléfono a nivel comercial, digamos, porque los estudios preliminares los hizo Estrada aquí en San Luis, hicieron obras de ingeniería hidráulica, perforación de pozos, pues eran ingenieros, y principalmente colaboraron en radiología. Bueno, ya se sabe, el 8 de noviembre del 95, en este laboratorio, Röntgen descubre esa radiación X, que le llamó X. Y aquí en San Luis, Luis Antonio López, un médico importante en San Luis, escribió los primeros artículos al respecto en toda Latinoamérica.
Un mes después de que Redgen lo hiciera público a la comunidad, no solo científica, sino al público en general, un mes después Luis Antonio López ya estaba escribiendo al respecto, pero avizorando las posibles aplicaciones. Ese artículo yo se los envié ahí a los que les llega el nieto del cronopio, donde ahí lo reproduzco para que lo puedan leer, porque es un artículo histórico y se cumplían ciento y no sé cuántos años desde la primera publicación, ahora en febrero, y por ahí lo circulé. Pues tiene que ver con la generación de rayos X, se las discute ahí ampliamente, ¿verdad? Ya se sabe qué es lo que sucede y se sabe cómo trabaja desaceleración de partículas, produce esa radiación que Antonio F. López le llamaba rayos negros, los rayos negros. Era un término ahí que se inventó. Los rayos X apenas estaba tratando de llamar así, entre rayos Rontgen, etc. Ahora se les conoce mundialmente como rayos X. La esposa de Rontgen. Este lo obtuvo en 1895. Su anillo de compromiso, pues así salió. Y en fin, aquí está. En enero del 96 aparece la primera noticia en este periódico, ¿no? en Austria. Y es una reproducción de la plática que hizo la comunidad científica. Un mes después, Antonio López ya está escribiendo sobre los rayos X. Y lo que son las cosas, Antonio López presagiaba qué se trataba y luego de repente se encuentra con que los Espinosa y Cuevas traen una máquina, y entonces él tiene la fortuna de un año después de que él publica esos artículos de divulgación, pero técnica, digo, no son tan sencillones, son buenos artículos. Si a alguien les interesa, pues están en el estandarte o me dicen, y como nosotros ya lo recopilamos, pues por ahí los tenemos reproducidos. Valen la pena. Y tiene un año después, aquí, estos son los primeros artículos, son los que les comento. Un año después, en enero del 97, tiene la fortuna de utilizar la máquina de los Espinosa y Cuevas para hacer las primeras aplicaciones de uso de rayos X. Experimentos se tienen registrados como en octubre del 96. En noviembre en México se empiezan a hacer. Aquí en octubre más o menos. Todo esto vale la pena, como dice Marco Moreno, son cosas que se tienen que meter de fondo a investigar. Bueno, nosotros entre hobby y aldeveras lo estamos tratando de hacer. Esta es la radiografía que, como muchas cosas, la recogieron los médicos de los guaracheros en algún momento. En el 97 la publican. Un siglo antes, cree que se obtuvo, que es el pie de una dama, bueno, la bota, ¿verdad? Es la primera que se tiene ahí más o menos registro. La tiene la Facultad de Medicina, aquí tenemos una copia. Y las primeras aplicaciones de arteriografía las hace Daniel García en el 97, en toda América, son las primeras. ¿Qué es la arteriografía? Pues es el inyectar a las venas un contraste que pueda verse con los rayos X. Él plantea el experimento y entonces esas son las primeras, aquí están las venitas, arteriografías obtenidas en América por Daniel García. ¿Qué lección deja esto? Pues simplemente toda esa formación de intelectualidad amplia que se empezaba a formar en San Luis, especialmente en el Instituto Científico y Literario y fuera de él, porque había laboratorios particulares, había gabinetes en otro lado, los médicos pues tenían el Hospital Civil, Miguel Otero, todas esas gentes, los médicos eran la punta de todo el desarrollo científico. Los primeros congresos médicos se desarrollaron en San Luis Potosí, y los primeros trabajos periodísticos de reportaje y de seguimiento de acontecimientos científicos lo realizó el Estandarte y los periódicos oficiales, donde ahí aparecen todos los trabajos descritos que presentaban los médicos en el segundo congreso médico
que fue aquí en San Luis Potosí. Y el primero creo que también fue. Y entonces, pues esta es gloria de la ciencia potosina, una aplicación de lo que fue la física, inspirada o empujada por Francisco Estrada, pero hay gente todavía más atrás de él, Florencio Cabrera, otra persona, que fue el primer catedrático de física, que no fue licenciado, que en 1863 se encargó de la cátedra, antes de que vinieran los franceses, se cerrara el edificio central y la reabrieron en el 67, ya se la dejó a Francisco Estrada. Para entonces Cabrera ya estaba grande, pero tiene contribuciones en geografía, en cartografía, bastante importantes. Él hizo el primer plano científico de la ciudad de San Luis Potosí, descubrió el bismuto en una de las montañas aquí, que no sé cuál. Planteó la construcción de los primeros observatorios meteorológicos en 1863, que no se pudieron establecer hasta 1878, con el observatorio meteorológico que hubo en el Instituto Científico y Literario, que fue el segundo que hubo en el país conectado al Observatorio Central Mexicano. Pero en el 63, Florencio Cabrera ya tenía sus proyectos e instaló parte de aparatos de meteorológicos en la azotea de su casa, donde participó Díaz Covarrubias y algunas otras gentes, astrónomos prominentes mexicanos. La mayoría de unos ingenieros y otros médicos. En general esa es la historia. La cosa de los rayos X continúa y a partir de ahí pues el uso fue recurrente en la comunidad médica y principalmente en San Luis Potosí. Había gente, aquí está el de Antonio F. López, que un año después tuvo la fortuna de ver este experimento. Este experimento también está descrito en el estandarte y vale la pena leerse, porque ahí se ve pues cómo están describiendo un experimento novedoso que maravillaba ahí a medio mundo, ¿no? Entonces el experimentador haciéndole ahí al mago, haciendo sus cosas demostrativas, pues ahí entusiasmaba a los presentes, haciendo aplicaciones serias, como era estudiar el brazo para ver dónde estaba la bala, ¿no? Ah, no, la bala era la de González Amézcoa, que sí supieron dónde estaba, pero murió. Después, a partir de 1900 empezaron la gente ya, los médicos ya tenían sus máquinas. Ya había el background ya no había necesidad de comprarlas en el instante. Aquí había, se podían armar. Entonces empezaron ahí y esto propició todo un desarrollo importante. Estrada, ¿qué le pasó aquí? Pues no sabemos. Él ya estaba en México. Hay que recordar que estaba ciego, andaba construyendo el reloj de la hora universal cuando cayó. Días después lo encuentran ahí muerto en su casa, repito, lo entierran en la fosa común, en fin. Este es un ejemplo de lo que ahí se trata, y historias como estas hay varias, pero vistas de manera general, como lo establece Marco Moreno, es imposible abarcar todo ahí, y entonces se dejan muchas caminitos donde se puede profundizar en estudios. Nosotros vamos a andar ahí, pero bueno, ahí poco a poco. Y hasta aquí le dejamos, porque dije que iba a ser a la rápida y fue todo menos eso. Entonces aquí le dejamos. O sea, encontraba un bismuto aquí en unas montañas, ¿eh? Pero no sé, estamos buscando los artículos que dan cuenta de ello. Entonces, ahorita estamos trabajando en los boletines de la Sociedad de Geografía y Estadística, pero ya nos hemos encontrado otras cosas, en vez de eso, como la descripción de una aurora boreal aquí, la cuestión de los... En fin, pero digo, hay mucho... ¿Eh? Sí.
sí está descrita por... Y platicando con la gente de Zacatecas, resulta que ahí Bonilla, Ángel y Bonilla, también había registrado unas cosas por ahí, y ahí hay cosas que se pueden... Sí, yo tengo la copia del boletín, no lo he leído, pero ahí lo tengo. Pregunta, Pepe. ¿Podrías abundar un poco sobre los trabajos que le fusilaron a la Estrada? Bueno, se mencionan bastantes. Aquí no lo tengo en memoria, yo soy malo para eso, pero la máquina de Gramé fue el primero. Él la mandó dos veces a Francia, a la casa de Breguet, que es la constructora de estos aparatos. ¿De estos? Estos son de la casa Breguet, ahí se ve, cuando se ve. Lo mandó para que se los construyeran. Y los mandó dos veces, no tuvo respuesta, y un año después apareció la máquina igualita, según se menciona. Hay que habría que investigar más a detalle, pero por ahí están los planos y todo, donde la máquina que sacan los Gramé precisamente es idéntica a la de Estrada, nada más que en vez de ser horizontal es vertical, y la tiene el Museo de Zacatecas, una máquina, la máquina de Gramé, el Museo Universitario de Ciencias. Otro rápido tiene que ver con dispositivos para predicción de temblores. Él estudió telefonía y entonces él descubre que hay alteraciones eléctricas en el aparato que él estaba trabajando y las asoció con temblores. Eso estaba en la actualidad de moda. En la actualidad de moda, porque ahora han encontrado en la ionosfera alteraciones eléctricas cuando se suceden temblores, por la presencia de emanación de radón. Entonces hay alteraciones eléctricas en la ionosfera. Está relacionado con lo que parece, está relacionado con lo que Estrada encontraba en sus teléfonos, esos zumbidos eléctricos, en fin. Ahí hay mucho de hacerle la arqueología científica. Hay que construir los aparatos y reproducir los experimentos. Del todo. Bueno, digamos, Gustavo del Castillo, Candelario Pérez, pues eran físicos que eran buenos electrónicos, instrumentistas, y establecieron lo que es el laboratorio de radiación cósmica, que nada más había cuatro en el mundo. Por ahí luego hay fotografías. Bueno, si quieren ver una fotografía, esto lo pueden encontrar en la sala. Aguas con el ambulante, ese todavía no lo tiene. Ahí hay algunas fotografías de ese laboratorio de radiación cósmica. Va a hablar un poco más al respecto Candelario Pérez el viernes. Él va a hablar sobre su encuentro con la física y va a hablar justo de esas cuestiones. En México, el fuerte desarrollo de física en sus primeros inicios fue experimental, netamente experimental. Pero la física experimental no es, requiere infraestructura, etc. Y la física tiene decae, digamos, mientras se fortalece la infraestructura necesaria para poder formar nuevas generaciones. Y pues durante más de 20 años no se hizo gran cosa de física experimental, hasta que la gente que ya salió formada como físico, que se fue a formar mejor en otras instituciones como en el Sinvestable, etcétera, se mete a física experimental, regresa a San Luis en la década de los 90, y aquí hay muchos ejemplos. Aquí está Hugo Navarro, y allá podemos mencionar donde se vuelve a recuperar esa tradición experimental, ¿no? Pero pues hubo ese gap. Tiene que ver con cuestiones de estructura, de infraestructura, etcétera. Bueno, más preguntas. Se me había olvidado. Bueno, yo quería comentar nada más, Flash con todo lo bestia, dice que es parte de la Casa de la Ciencia y del Juego, que es este museo, el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí. Nada
él es el Museo de la Historia y la Ciencia, él es la Fundación Francisco Estrada, y sobre todo este rescate, que es una colección de hallazgos históricos, cada uno muy singular, redescubriendo que en San Luis hemos estado a la vanguardia científica desde hace más de 100 años, a nivel mundial. Yo creo que son descubrimientos que tendrían que tener una notoriedad global, no solo local como ahora se hace.